el hecho de que el ex participante de Super Soleá apareciera en una fotografía con el perrito de la conductora, inició rumores de una relación entre ambos, ya que ella nunca suelta a su mascota y mucho menos lo deja en manos de cualquier persona. Cuando Esteban Martínez, participante de Enamorándonos, publicó en sus redes sociales una fotografía en la cama con el perrito de Vanessa Claudio, causó revuelo en las redes e inmediatamente comenzaron a especular sobre un romance con la conductora de Venga la Alegría. Esteban citó en la fotografía: "Él es tu amigo, tu compañero, tu defensor, tu perro. Tú eres su vida, su amor, su líder, él será tuyo siempre, fiel y sincero, hasta el último latido de su corazón". A él le debes ser merecedor de tal devoción, Esteban Perro Fiel Martínez. En el programa Enamorándonos, la participante Pamela, con quien tuvo una cita Esteban, hizo una escena de celos porque supuestamente este había pasado la noche con la puertorriqueña, por lo que se vio obligado a aclarar las cosas. "Fuimos al carnaval de Mérida, fuimos todos juntos Vanessa Claudio, la Wanders, Eleazar Gómez y al hotel no dejaban pasar animalitos y ella me dijo: apóstrofead tú primero el check-in, llévate el perrito a tu habitación sin que lo vean y luego voy yo a recogerlo, y luego cuando vino le dije, hazme una foto con tu perrito, me la hizo y ya está". Sin embargo, esto no dejó contentos a los fans de ambas estrellas, pues muchos aseguran que sí existe una relación pero que no quieren hacerla pública.